Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Yo estoy aquí que me estoy congelando la cara. Porque no tengo nada de abrigo en la cara. Pero mirad, por ahí está saliendo el sol. Eso significa que por el día va a hacer un poquito más de calor. Pero es que ahora, andando para comprar la estación de bus, me he congelado toda la cara. Con un dientecito para la cara. Mira cómo se ha congelado aquí la zona esta. Y bueno, bienvenidos a una semana más, donde esta semana va a venir, vamos a tener visitas, que vienen mi abuela y mi prima, que se lo dijeron, o sea, era una sorpresa para mi prima que iban a venir. Ya ayer se lo dijeron por su cumple y pues está muy contenta, nosotros también, de que vengan. Y ahora pues estoy volviendo al cole después de una semana trabajando en el iglú. No, o sea, en el hotel de hielo, donde también hay iglús de hielo, no de cristal. Y bueno, pues os dejo que nos vemos para la tarde, que ahora tiene que venir el autobús a recogerme, que estoy congelando. Se está empezando a derretir la nieve porque con el sol empieza a hacer como 1 o 2 grados positivos. Y por eso pues la nieve está así como ahora, como medio derretida, resbaladiza. Así que ahora todo resbala bastante. Hay que empezar a tener cuidadito. Y bueno, ya llego a casa y ahora voy a merendar, que tengo un hambre muy grande. Bueno, chicos, ahora estoy editando aquí un vídeo. Me he comido unas patatitas. Y estoy avanzando cosas para tener después el resto de la semana libre, para estar con la abuela y la prima. Y hemos estado hablando por videollamada con la prima de qué quiere hacer cuando venga, ahora que ya sabe que van a venir, porque no sé si os dije por la mañana que van a venir pasado mañana mi abuela con mi prima. Así que pues hemos estado hablando con ella. Ahora estoy, bueno, ahora no estoy editando, estoy subiendo un vídeo. Que es un blog programar para hoy. Y qué fuerte, esta semana ya empieza abril, o sea, ¿en qué momento ha pasado marzo? No sé, a mí se me ha pasado marzo volando. Es que ya estamos a 27 de marzo. Wow. Y pues eso, voy a hacer la miniatura. Así que os dejo. Mi plan de tarde ha sido, está siendo, oye, aquí viene Luna. Sí, Luna está recogiendo porque la prima va a dormir ahí. Y yo estoy editando ahora, pero también he estado estudiando para un examen para no tener que estudiar el día antes, porque como va a estar la abuela y mi prima, pues para no tener que estar estudiando cuando están aquí, básicamente. También lo apunto aquí en mi agenda. Estoy editando ahora mismo un vídeo. Otra vez se va Luna. Y eso. Os voy a poner un timelapse de cómo edito. Bueno, chicos, estamos a miércoles y hemos venido a un súper para comprarnos una merienda. Yo me he cogido, bueno, no me lo voy a comer todo, ¿vale? Pero he cogido estas galletas que son nuevas, que saben como a unos dulces que hay que son de chocolate y café. Entonces son como galletas de Oreo, pero de chocolate y café. Y este Colacao. Así que, ¿tú qué te has cogido, no? Enséñalo, ¿no? Colacao y un dulce. Porque dice que no tengo entiendo, ¿eh? Sabe a batido de chocolate. Hemos dejado a Luna en lo de la música porque ya normalmente los miércoles tiene varias actividades y no hay que recogerla ni nada, pero hoy una de las actividades no estaba la señora, así que hemos tenido que recogerle y traer.
Aquí están las galletas. Vamos a... Ay, huele muy bien como a café y chocolate. Dice que no estoy conectado a internet por la cara, oye. ¿Por qué no tendrás internet? No, pero tengo internet. Están conectados los datos. Voy a quitar el wifi. ¿Me pasas la bolsa? ¿Qué ve? Mira, me he comprado un móvil. El OnePlus. ¿Sí? Que se le rompió el suyo. Es que ya tenía 5 añitos, ¿eh? ¿Todo café? ¿Dónde moca para? Mirad, chicos, anoche estuvo nevando bastante. Así que, mirad. ¿Cómo está todo? Mirad. Se ha puesto un poquito de nieve en los árboles. Entonces está todo más bonito, pero cuando llegue ahora, bueno, esta noche llegan ya, llega la abuela. Y eso, que se les ha retrasado un poco el vuelo. Mirad. Mira, hemos venido a hacer la compra. Y mira, hemos comprado esto para poner en una decoración que tenemos en el salón. Y también hemos comprado algunas cositas más. Bueno, mirad cómo nieva ahora. Ahora tenemos que salir y guardar todo en el coche con todo lo que está nevando. Bueno, chicos, hoy es viernes, un día nuevo. Y para hoy el plan es que vamos a dormir en el hotel de hielo por primera vez. Pero eso obviamente voy a grabar un vídeo aparte. Así que os pondré algunos clips aquí, pero la mayoría estará en el vídeo aparte. Mirad, hemos alquilado la sauna esta. Y mirad cómo es. Esta es la sauna, es gigante. Ya hemos venido aquí varias veces, pero bueno, ahora venimos otra vez. Es bastante grande. Aquí nos duchábamos y todo. Bueno, pues aquí estamos ready para irnos al jacuzzi que está detrás de este muro. Yo ya la he cogido, que está detrás del muro de nieve. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, qué frío! Bueno, chicos, ya se nos ha hecho de noche. Ya se ha despejado, así que ya pronto aparecerán las auroras boreales. Y mira, este es el sitio donde vamos a comer, que voy a enseñar por dentro. Mira, voy a enseñar. Entramos. Y... ¡wow! Mirad qué bonito el sitio. Mirad qué bonito es. Aquí hemos puesto todas nuestras cosas y hemos puesto velitas, y aquí en el centro vamos a hacer un fuego para hacer salchichas. Pero mira qué bonito es el sitio. Voy a encender luces, una luz por un momento, para que veáis bien cómo es, ¿vale? Así es el sitio, pero con la luz apagada queda más romántico, ¿veis? Y ahí no nos vamos a acercar mucho porque ahí están quitando los hielos y ahora estamos encima del lago. O sea, mirad, estoy en medio del lago, o sea, mirad la paz que hay. Se está súper tranquilito, ¿eh? O sea, súper relajante. Eso sí, aquí hace más frío que ahí dentro de... En el lago hace más frío porque como viene el viento por todas partes. Pero es que se está... Bueno, chicos, ahora hemos venido al bar este que está súper chulo, mirad el techo. Y ahora estamos muertos de sueño, así que bueno, hemos visto un poquito de aurora. Pero ahora nos vamos a ir a dormir ya. A ver qué tal dormimos. Bueno, lo primero que hay que hacer es lavarse los dientes. Y para eso vamos a ir al baño. Madre mía, para dormir aquí. Me estoy poniendo el saquito este para dormir. Ay, por Dios. Es que madre mía. Mira cómo estoy. O sea.
Nico. Estas son nuestras vistas. ¡Nico! ¿Qué? Te tienes que tirar esto. Abuela. ¿Qué? ¿Qué te... mira yo, tío? ¿Qué te cae? La espera que te está mi chico. Por Dios. Y como me doy la vuelta, ¿eh? Bueno, tío. Ya nos hemos despertado. Estamos aquí en el hotel. Y ahora vamos a vestir y vamos a ir a desayunar. Ya hemos cogido el desayuno. Mira. ¿Qué pasa? Bueno, chicos, Lía está probando a esquiar, a ver qué tal se le da. Por aquí ha pasado un conejito y ha dejado estas huellas. Esto del jardín. Mirad, hay una moto de nieve por ahí. Y Noah se va a tirar por la cuesta esta con los esquís. Venga, Noah, te estoy grabando. Dale. Dale, venga, venga, vamos. No, me da miedo. Venga. Si en 3 segundos no te has tirado, paro la grabación, que no tengo tanto espacio en el móvil. Venga. 3. Quita la grabación, que dejo en el vídeo. Mirad, estamos quitando la nieve de este coche que hay. Como una montaña así. Los pedruscos que salen. Es un coche esto. Mirad qué alta llega la nieve. Madre mía. Nico, mira. Wow. Cuidado con el retrovisor. Bueno, chicos, hemos venido a la Robaniemi, a la ciudad. Vamos a comer ahí en el amarillo. ¿Te gusta así? Y mira que sucia total la nieve aquí. Casa que estamos acostumbrados a tener toda la nieve así blanquita. Y aquí la nieve es negra. Ahora hemos comido en el amarillo y ahora vamos a ir a tomar unos helados a una cafetería que hay aquí. Muy estético. Mirad, un árbol de Pascua lleno de... ¡Ah, voy, espera! Lleno de huevos de Pascua. Me estaré esperando, vamos. La abuela Plaza de los Lordis. Mirad, ya hemos llegado. Nos vamos a sentar por aquí. ¡Ay, qué blandito está, qué bien! Hemos venido al Café Bar 21. Ahora hemos venido al parque de los Angry Birds. Aquí está la cuesta esta para tirarse. Sí, os voy a grabar yo, ¿vale? Venga. Ahora, sí. Ahora hemos venido a dar un paseo aquí a la orillita del lago y mirad, de la Semana del Arte hay un montón de esculturas como esta moto. Está súper chula. También hay pajaritos de hielo. Qué guay.